El rey venía con pique. Cosecita venía con pique. Ahí está el pique, mire. Buenas tardes, gente de pesca y metal. Acá nos vamos con Josecito Doliden, atrás Ale Gandalf, el mago blanco, adelante Chuquín. ¿A dónde vamos, José? Vamos a hacer un ratito el peje, vamos a ver qué pasa. Vamos, ¿eh? Lo de boca cerrada. Sí. Íbamos bien de calle, pero estamos todos rotos. Josecito medio gripado, sí, Alejandro, el Chuqui, medio complicado también con la voz, el indio roto. Me vacuné, me di 4 vacunas el jueves. La última de COVID y me mató, así que de verdad para el calla hoy no está. Lo vamos a dejar pasar. Capaz se viene Germán también. Capaz que venía Germán, Jorgito Bampa. Ah, también. Jorgito Bampa también, el tricampeón. El tricampeón. Así que bueno, esperemos tener imágenes y videos, amigos. Sí, te digo con más. Pesca y metal. Seguimos. Manija. Bueno, y adelante Pachuqui, a la derecha, y atrás sale. Bueno, gente, esperemos tener imágenes y videos. Seguimos. Amigos de pesca y metal, acá estamos con mis compañeros de Saga del Rey. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Zona de reserva? Una reserva ahí, casi llegando al... ¿Transformadores? Y un rato a montar el bici. ¿Y qué pasó? Se me estalló el merillón. Se estalló y es el merillón. Menos mal que fue para el agua. Sí, ya iba para cualquier lado, podía salir. Pero bueno. Va plomo. Gente, bueno. Sí. Acuso que bueno, no entramos con los callos, una no. Porque yo estoy bien, bien. Y el indio se dio la el indio moderna, tiene las vacunas. Brazo, así que Josecito. Josecito no está tampoco, también la gargantita. Estamos medio macacos. Acá está José. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya tiraste. Sí, boludo, el barco se corrió, ¿no? Sí, sí, una vez se tuvo que correr. ¿No? Si no, no queda otra. Acá mi amigo Jorgito Bampa. ¿Todo bien? Aquel barco que se está hundiendo. Ah, le pegó el casco. Le pide, ¿no? le pegaste le pegaste el casco. Impresionante. Bueno, acá el amigo Gandalf, el mago blanco. ¿Cómo ves esa magia? Vamos a ver qué hacemos hoy. Tiene ahí un menjunje extraño ahí, ¿eh? Y ahí. Vamos. Ah, vamos. Bueno, recuerde que está bajando, o sea, va a correr para allá la línea. Listo. Dale. Se la cruzo toda. Y ha enganchado todo. Dale, seguimos. Sí. Bueno, amigos de Pesca Metal, acá estamos con dos amigos. ¿Nombre? Miguel Ángel. Guarino Hugo. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bueno, pasando el rato. Pasando el rato, que es lo más importante. Sí. Bueno. Bueno, llegaron hace un ratito, así que... A las 2 de la tarde. 2 de la tarde, así pero que está tranquilo. Pero hubo un muchacho acá que vienen de la mañana... Y flojo. Un pejerrey. Flojo. Ah, igual, la pesca es así.
Sí, no, y más acá en el río. Sí. Vecino a nosotros. Está bien. Pero está la frase esa que decimos siempre, lo importante no es pescar, sino estar pescando. Así que, bueno. No matás el bicho. Así que bueno. Bueno, ahora, ¿quién manda a saludar a alguien? A la familia, a la esposa. ¿De dónde sale esto? Acá, en YouTube. Ah, en YouTube. En YouTube. Bueno, este, a mi nietito. Ahí está, ¿cómo se llama? Lo tuve que dejar, Ciro. Ciro, un saludo no para Ciro, traer, le vamos a mandar. No lo pude traer porque lo traigo siempre, bueno. Pero hoy está medio gripado, no lo pude. Está bien, sí, nosotros estamos. Hoy vamos a ir con los callas, pero me escuchás la voz que estoy medio coso y no. ¿Se decidimos queda no. ¿Toda la noche? Con los callas, vamos a ir. Con los callas. Pero no, el agua está fría, todo. Estamos con equipo, todo, pero. Sí. Pero no, se siente. Así que bueno, muchísimas gracias. No, no, si hay algún peje, gracias a ustedes. Me avisa que lo filmamos. Sí, dale. Bueno, amigos de Pesca Metal, sigo caminando el murallón, como hacemos de costumbre, y nos encontramos acá con una familia hermosa. Bueno, ¿nombre? Julián. Julián. Hola. ¿Cómo andás? ¿Nombre? Julián. Mailén. Mailén, qué lindo nombre. ¿Nombre? Karina. Karina, tengo una amiga, Karina. Miren qué termito, gente, ahí está. Vamos. ¿Y la amiguita que está ahí acostada quién es? ¿Tiene nombre? ¿Eh? No. Bueno, ¿de dónde son? Padre y Pobra. Padre y Pobra, más bueno acá. Nosotros somos de Tolosa y Renguilé. Ah, bueno. Somos... Bueno, vinieron a hacer un poquito antes de nosotros, así que... Todos los sábados. Venimos. Todos los sábados. Sí. Está bien, está lindo el río. Sí, hay... Está lindo, hay luz, y todo. Si pesque o no se pesque, por lo menos es la tierra. Es importante, está. Nosotros siempre decimos. Lo importante no es pescar, sino estar pescando. Después, si sale, mejor todavía. Sí. Claro. Así que bueno, ¿quién manda a saludar a alguien? Ah, mi hermano, bueno, y a todos los pescadores. Bueno, ¿cómo se llama tu hermano? Gustavo. A Gustavo le vamos a mandar saludos. Bueno, genial. ¿Vos no le querés mandar saludos a una amiga? No. Ah, bueno, listo. Seguimos. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, amigo de Pesca Metal, acá estamos con los amigos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nombre? Miguel. ¿Y? Héctor. Héctor, son hermanos, ¿verdad? Insisto. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ¿de dónde son? De Ensenada. Ensenada, bueno. ¿La pesca? Acá, disfrutando la pesca, hasta ahora, bueno, el pejerrey... Ausente. Ausente. Pero bueno. Ya un par de días que ya venimos y no hay pesca. Está raro, sí. Está raro. Nosotros nos metimos el sábado pasado con los callas, ahí en prefectura, y el agua estaba helada. Salían duros los colores. ¿Sí? ¿En serio? Así que bueno, hoy vamos a ir con los callas, porque mirá, estoy medio fónico, el otro también se dio la vacuna, qué sé yo, así que desistimos. Bueno, ¿quién manda saludos a alguien? No, saludamos a toda la gente pescadora acá, bueno, de Punta Lara, que bueno, que sigan disfrutando. Está muy lindo. Los días que están muy lindos. Está muy bueno, lindo todo, como siempre. Que disfruten el feriado, el fin de semana. Ahí está, exactamente. Bueno. Así que bueno, para ustedes sí, también, que tengan suerte la pesca. Bueno, gracias, ¿eh? Nos Muchas vemos. Gracias. Nos vemos. Dale. Bueno, y encima tenemos otra sorpresa. Escuchá, Larva Atómica, José Corbis Negri. Acá te van a mandar saludos los muchachos, ¿eh? José, te mandamos saludos acá a los Messi. El Omoto está funcionando bien, ahí el techo también. Y bueno, lo vamos a mostrarlo. Vamos a mostrar. Mirá, Corby, está. Equipos tuyos, Corby. La gente está chocha con tu. El tech, cañita, y allá qué es, el Omoto. El Omoto. El Omoto. Qué grande, ¿eh? Bueno. Así que te mandamos un saludo y vamos a ir por la caña, José. Vamos a ir por la caña, José. Vamos a ir por la caña, caña nueva, preparala. Yo me había asustado porque me dicen, lo conocí a Corbis Negri y yo dudé porque tenía miedo. Digo, a ver si digo de sí y cobro, pero no, no, todo bien, Corby, vamos. Seguimos. Nos vemos, José. Gracias. Suerte. Compañero de Saga, míreme. ¿Cómo el rotor con el merillón, ¿está bien? ¿Está en orden? Listo. Va a plomo entonces. Gana, está ahí quietito. No sé si a José le tocaste la baba. Vas a cerca. Es una baba. Una babosa, tío. Seguimos. Y a los actores hay que firmarlo en el momento. ¿Qué nos parió, eh? Muchachos, para una siesta estamos. Vamos, qué siesta, acá está el amigo. Mirá, a full, Marcelito. Tratando de liquidar estas cosas. Líneas artesanales, el timón. El timón, de Marcelito. Saludos para toda la industria. ¿En qué número te encuentran? 221 678-8970. Ahí está, gente. Después de las 8, por favor. Después lo ponemos acá abajo el número para que lo llamen a Marcelo. Dale, dale. Y prueben estas líneas, son un espectáculo. Todo artesanal.
todo. De las mejores. Las mejores. Así que bueno. De las mejores, ni hablar. De contar. Muy bien. ¿Todo bien, Marce? Sí, por suerte acá parece que estamos con una semana de mareas bajas. Sí. Hoy se comportó bastante extraño. Estaba bajito, creció un poquito. Pobre. Por lo que escuché toda la gente, la viene pobre. Más o menos ahí medio lenta. Alguno tendrá 6, otro 3, 2 matungos. Registré muy poquito ahí en la zona. Está bien. Bueno. Por allá, por el fondo, sí, algunos que pescan con wader. Está bien. Para aquel lado también, de los dos laterales de la sí, parte sí, sí. Bueno, Marce, genial. Saludos grandes. ¡Vamos a la línea! ¡Vamos a la línea! Seguimos. Bueno, el rey, vamos. Vamos, rey. Vamos, rey. Vamos, rey. Vamos, rey. Rey Yuga. ¿Todo bien, Ale? Sí. No, hombre, no. No, hombre, no. No, no. Me estás fallando, cabezón, dale. Bueno, habían dicho lombriz, lombriz, aparecieron las lombrices. Sí. A ver tu cara. Sí. Lingotero viejo, el rey. Sí. Me volvió la... Este es mi cuerpo. ¿A dónde va? ¿A la bóveda? A buscar los lingotes, vamos. No me enganché el tupper. Listo. El rey venía con pique. Josecito venía con pique. Ahí está el pique, miren. Lindo quilombo. Venían enganchaditos, mamita querida. Mamadera. Y todo lo hizo Herbie. Che, ¿a quién le mandás saludos? No, beso grande a Maxi y a toda la gente de Pescando con Amigos. Qué grande. Grande grupo, todo, así que... Maxi. Todo la mejor, Maxi. Genio. No, nos hizo sentir allá. Y aparte me rescató el posacaña. Rescató el posacaña, que tengo que ir a buscarlo. No hay problema, no hay apuro. Y nada, también a Maxi lo esperamos en... En el templo. En el templo. En el templo, lo vamos a atender. Así que así bueno, que dale Germán, genial. Bueno, dale, seguimos. Amigos de pesca, terminó la jornada. Terminó, por gracias a Dios. Triste jornada. Hermoso día para tomar mate. Vamos a empezar así. ¿Cuántos? 6. Pero no sé la verdad. La verdad, cero. 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 4-0 con la harina. Cero y dejaste una. 4-0. Y dejé una. Muy bien, perdido. Él vino un ratito. Cero. Cero. Así que hoy cero. Cero cutina hace bien, dice la propaganda. Ojo, no embocar ni siquiera un pique. Y con lombriz, que le robamos toda la lombriz a Gandalf. Sí, sí, sí. Me dejaron sin lombriz. Gente. Bueno, así que nada. Más que decir, el martes esperemos que esté mejor. No tenemos nada que decir. Ojalá, el templo proveerá. Vamos, que se viene el 15, vamos que se viene el 15. Ah, no, pará, y el miércoles que se viene. El séptimo vivo. Sevenzón de Sevenzón. De Pesca Metal. ¿Vas a estar en el séptimo vivo de Pesca Metal? Sí. ¿Te vas a conectar? Sí. Vamos. Ahí está. Sí. Estamos con vos, Seguimos con más pesca. Y metal arriba. Gracias. Sí. Seguir la niebla.